Siempre se dice que la salud está por dentro cuando está por fuera también y está por fuera cuando está por dentro. Lógicamente, el hecho que tengamos una determinada alimentación pues puede influir en nuestro aspecto exterior, además de las disfunciones que puede haber desde el punto médico del interior también. Hoy vamos a hablar de eso, de la dieta y la nutrición para estar más guapos. Vamos a hablar con un determinado profesional de medicina estética. Se trata del doctor don Eduardo de Frutos Pachón, especialista en medicina estética y director de la clínica Calos de Talavera de la Reina, de este tema, de la dieta y la nutrición para estar mejor. Como siempre, vamos a comenzar con esas noticias médicas que creo que son interesantes para conocer qué se hace en otros países, qué determinadas técnicas diagnósticas o qué determinados tratamientos en determinadas enfermedades, pues el que previene no padece. Comenzamos. La innovación en las tecnologías de diálisis mejora los tratamientos en pacientes con enfermedades renales. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que revela que estas tecnologías permiten un incremento de la eficiencia y sostenibilidad del sistema, así como una mayor personalización del cuidado de estos pacientes. Jaime del Barrio, Senior Advisor en Ernst & Young, elaborador del informe, y Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN, lo comentan. Ponemos en valor que la utilización de estas nuevas tecnologías en la diálisis mejora en resultados en salud el pronóstico y la evolución de los pacientes con enfermedad renal crónica. Hay más de 55.000 pacientes que reciben un tratamiento renal sustitutivo y casi el 50%, es decir, cerca de 30.000 pacientes, se mantienen con vida gracias a los tratamientos de diálisis. La utilización de los nuevos dispositivos debe ir siempre acompañada de una formación adecuada y necesaria para todos los profesionales. Los biosensores, los monitores de hemodiálisis o el tratamiento de agua son algunas de las tecnologías que, entre otros beneficios, reducen en un 30% la mortalidad global por esta enfermedad y un 22% el riesgo de hospitalizaciones. José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad y Consumo, destaca su importancia de cara al futuro. Si el siglo XX ha sido el siglo de los medicamentos, de los grandes avances, de las nuevas moléculas, para mí el siglo XXI va a ser el desarrollo de las tecnologías sanitarias. Vamos a asistir a nuevos mundos en los que el Sistema Nacional de Salud tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado no solamente desde el desarrollo tecnológico como tal, sino también de factores como eficacia o efectividad, seguridad. Gracias a esta innovación se podrá combatir de una manera más eficiente y segura la enfermedad renal crónica, que afecta aproximadamente al 10% de la población y es la octava causa de mortalidad en España. Somos lo que comemos
y lo que ingerimos influye diariamente sobre nuestra salud. Pues ciertos nutrientes tienen una función de favorecer la regeneración tisular a nivel celular. Todo esto da beneficio tanto externo como interno dentro del organismo. Hoy vamos a hablar de este tema, de la nutrición para estar más guapos, es decir, que el aspecto sea más favorable con determinados alimentos. Y vamos a conocer este tema con un determinado profesional, gran conocedor de este tipo de conductas, por decir así, dietéticas. Se trata del doctor don Eduardo de Frutos Pachón, que es especialista en medicina estética y director de la clínica médica Calos de Talavera de la Reina. Hoy hablamos de este tema con él, como he dicho, de la dieta y la nutrición para estar más guapo. No, ¿me permite usted, don Eduardo, que le tutee? Por supuesto, muchísimas gracias por la confianza. Pues muchísimas gracias por volver al programa. Estuvimos el otro día hablando de un tema muy interesante, creo que archiconocido, aunque muy criticado en ocasiones, que es el Botox. Y hoy vamos a hablar realmente de esa función que tiene la nutrición y los alimentos en la cuestión de la estética, de los beneficios del exterior, porque como digo yo, y como dice normalmente todo el mundo que tiene buena salud, el interior es el exterior y el exterior es el interior. No, eso está clarísimo. Lo que comemos, pues al final influye positiva o negativamente desde dentro, pero también en nuestro aspecto físico. Efectivamente. Además de los hábitos saludables para la salud en general, como son los lípidos, el tratamiento de las hipertensiones, las obesidades, ¿qué hábitos nos ayudan para mantenernos más bellos y más guapos en la cuestión de la nutrición? En cuestión nutrición, pues mira, generalmente hay que hacer las cosas con mucho sentido común, y cuando hablamos de nutrición siempre nosotros defendemos la dieta equilibrada, una dieta que contenga de todo y una alimentación saludable. Y cuando queremos referirnos a la estética, normalmente también decimos que una nutrición que favorezca el aspecto estético es una nutrición saludable, porque cuando hay salud por dentro, normalmente eso se expresa por dentro, o sea, se expresa por fuera, y tenemos pues mejor estado de la piel, tenemos pues mayor, incluso más expresividad y mejora nuestra belleza en todos los aspectos, por dentro y por fuera. ¿Qué podemos hacer una vez que tenemos una alimentación saludable para mejorar aún más nuestra belleza? Pues sí que se conoce que hay ciertos alimentos que mejoran la salud, pero bueno, sobre todo nos tenemos que centrar más en ciertos nutrientes. En una alimentación saludable y que favorezca la belleza, pues tenemos que tener un aporte de proteínas adecuado, porque nuestra piel está hecha a base de colágeno y el colágeno es una proteína. Tenemos que tener también un aporte de grasas saludable. También tendremos que ver que hay ciertas grasas que llamamos grasas malas y grasas buenas. Las grasas buenas, pues lógicamente van a mejorar el estado de hidratación de nuestra piel. Nuestra piel tiene una capa grasa, una capa de lípidos que la protegen del exterior, y esos lípidos pues serán mejores cuando tenemos una mejor nutrición. Y el tercer gran grupo de los nutrientes serían los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono, pues también podemos distinguir entre hidratos mejores y peores, aunque no es una clasificación muy científica, pero sí que hay ciertos hidratos de carbono que llamamos los hidratos malos, que son básicamente son azúcares más refinados. Más tratamiento. Y estos hidratos de carbono, estos azúcares, producen un efecto de glicación dentro de nuestras cadenas de colágeno y también van estropeando nuestra piel y favorecen la aparición de las arrugas. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros podremos definir una serie de de alimentos más o menos ricos en ciertos nutrientes, pues para hacer ciertas recomendaciones. Lógicamente, como dices muy bien, en la historia clínica yo recuerdo que había un apartado en el cual el médico miraba al paciente, lo que llamamos el ojo clínico realmente, miraba al paciente y le veía ese brillo. Y eso era salud, eso que estás hablando, lo que has comentado anteriormente. Buen estado general. Sí, no impresiona de gravedad. Exacto. Realmente cuando perdía ese lustre, que hablábamos del lustre del aspecto, era
No sé lo que tiene realmente porque no he hecho un diagnóstico todavía, pero me impresiona de gravedad. Claro. Esa observación, lógicamente, es la que hacía pensar que el exterior al interior, el interior al el interior, claro, se expresaba en el exterior también. Exacto. ¿Hay nutrientes específicos que nos ayudan a mejorar incluso en las arrugas, como has comentado? Pues sí, por ejemplo, bueno, aquí podríamos enumerar una larga lista de nutrientes, pero básicamente lo que estábamos diciendo antes, proteínas en su medida justa y proteínas de calidad. Las proteínas de mayor calidad que podemos encontrar ahora mismo en la naturaleza es la proteína del huevo. Normalmente cuando hablamos de proteínas, ahora que están también muy de moda los batidos de proteínas y demás, se determina para un alimento proteico, se determina un índice químico de las proteínas y ese índice, el valor 100, que es el valor de referencia, es el huevo. Luego a partir de ahí, pues con la carne a lo mejor tenemos índices de 40, 45. Exacto, el huevo, un huevo de calidad es la mejor proteína que podemos encontrar en la naturaleza. A partir de ahí se pueden desarrollar productos ya sintéticos con índices químicos de 120, pero el valor de referencia es el huevo. Acabas de destruir el solomillo. Claro. Bueno, la carne también tiene un aporte de proteína importante, pero también cuando son carnes rojas, pues tenemos que tener cuidado con las grasas, que es la segunda parte. Sabemos también que hay grasas saturadas, que estas grasas pues van a estropear el aspecto de la piel. Es muy importante, por ejemplo, en los tratamientos que hacemos de celulitis, siempre solemos quitar las carnes rojas porque producen ese efecto de inflamación en la piel y siempre favorecemos mucho más pues, las grasas saludables, que básicamente son los omega 3, que suelen estar, abundan mucho en el pescado, sobre todo el pescado azul y el salmón. Y también el aceite de oliva. El aceite de oliva es el oro amarillo que tenemos en España y creo que eso lo tenemos que saber potenciar primero nosotros mismos en nuestro país, porque cada vez se exporta más y hay veces que parece que en el exterior lo aprecian más que nosotros mismos. Entonces sería más aconsejable inclusive tomar carnes de ave. Pues por ejemplo carnes de ave o dentro del campo de las proteínas pues también el pescado o incluso ciertas proteínas vegetales que también están que se están poniendo cada vez más de moda. Cuando hablamos de proteínas siempre hablamos de la carne, el pescado y los huevos, pero también tenemos... ¿Cuáles son esas proteínas vegetales para dar publicidad y conocimiento? Claro, pues por ejemplo el pan es un alimento que tiene un aporte de proteína bastante bueno. Lo que pasa es que además de la proteína también tiene hidratos de carbono. Pan que se ha refinado la harina o no. Exacto, entonces el pan, pues cuando hablamos de pan integral y pan integral de verdad, no coloreado. No el integrado. Exacto, entonces pan integral, pan de centeno, son alimentos que llevan mucha fibra y que lleva una proteína que también es saludable. La soja yo creo que es casi la fuente principal de proteínas a nivel vegetal. Y también pues tenemos cada vez más alimentos a base de soja y bueno pues se puede incluso pues alimentos como el tofu, pues que esto los vegetarianos lo conocen bien porque es lo que suelen utilizar para sustituir a las proteínas de origen animal, que son las que se consumen más habitualmente. Hay ahora una utilización grande dentro de la cocina moderna que son determinadas algas. ¿Eso realmente es un mito? ¿Realmente funciona como fuente de proteínas sin complicaciones? Bueno, las algas es un alimento vegetal que normalmente lo que aporta es mucha fibra, ¿de acuerdo? Entonces, como es un producto que viene del mar, pues también el agua marina aporta muchos oligoelementos que pueden ser saludables en ciertas ocasiones, pero también hay ciertas algas que tienen un aporte tan alto en yodo que hay que vigilarlas y no se pueden tomar todos los días porque podrían producir problemas a nivel tiroideo. Entonces, las algas es un alimento que está bien para tomarlo de forma ocasional o con cierta frecuencia, pero no a diario. O sea, entre todos los alimentos que has nombrado, vamos a quedarnos con una síntesis de ellos, de los más lógicos. ¿Cuáles son los más frecuentes, entonces? Los más frecuentes que recomendamos para hacer, pues en cuanto a las proteínas, pues solemos recomendar el huevo, el pescado, sobre todo el pescado azul.
Recomendamos que sea una dieta muy rica en fibra para que mejore el ritmo gastrointestinal y eliminar las toxinas. Y esa fibra, pues muchas veces suelen ser ensaladas que podemos aderezar con aceite de oliva y va a aportar grasas buenas. Y luego es muy importante que tengamos un aporte muy rico en fruta. Sobre todo, pues bueno, ahora hemos puesto como más de moda los frutos rojos o la uva, que son muy ricos en ciertos antioxidantes. En el caso de la uva o incluso del vino tinto, pues tiene tiene el resveratrol, que es uno de los antioxidantes más conocidos y que sí que está reconocido a nivel científico que mejora el envejecimiento de la piel. Entonces, todos esos aportes pues son siempre saludables. Pero bueno, básicamente yo creo que con cualquier fruta cubriríamos, sobre todo si vamos variando las frutas y tomando dos o tres piezas diarias, vamos a cubrir todas las necesidades que tiene nuestra piel en cuanto a vitaminas y antioxidantes. Desde siempre se ha hablado que había que comer sin grasas, ¿no? Pero, sí. Que en la dieta, toda dieta quitaba eximía de que pudiera la opción de tomar una buena grasa, porque sí. Existen grasas buenas y malas, ¿no? En el concepto también de... Eso es, sí. Realmente, pues bueno, vivimos en una sociedad que cada vez ha ido aumentando más el aporte de grasas en nuestra dieta y durante un tiempo pues se demonizó y se dijo no hay que comer grasas, pero una dieta equilibrada o una dieta mediterránea tienen un determinado porcentaje de aporte de grasa, o sea que una dieta es normal que un 30% de los nutrientes que nosotros tomamos tengan contenido graso. Entonces, la grasa no la podemos eliminar, ni debemos eliminarla, lo que sí que tenemos que hacer es optar por esas grasas buenas. Entonces, la grasa buena va a depender de las características de los ácidos o no, los saturados. Exacto, las grasas buenas normalmente nos referimos a los ácidos grasos insaturados, mientras que los ácidos grasos saturados es lo que llamamos grasas malas. También hay otro concepto de la grasa mala, que es cuando la grasa se fríe, por ejemplo el aceite de oliva, cuando alcanza cierta temperatura, se empieza a convertir en ácidos grasos trans, que se llama, que ya no son tan beneficiosos. Entonces, cuidado también con los fritos, aunque utilicemos aceite de oliva, porque puede también ser perjudicial para la salud y para nuestra estética. Entonces tenemos que tirar el aceite de la freidora cada cuánto tiempo. Pues casi cada vez que el aceite de oliva lo mejor es usarlo crudo en su forma natural, en forma de ensaladas y bueno, pues cuando lo freímos, pues ahí tenemos que sobre todo limitar la cantidad. Entonces, ¿cuáles son los productos que tienen más frecuencia? Quiero decir, sí. Porque ahora mismo la comida basura, sabes que todo el mundo hace uso de ella, la rápida sí. Y demás. Esos ácidos, esos grasas de ácido, grasos saturados, los sí. Perjudiciales, ¿cuáles son los productos más frecuentes que lo llevan? Los productos más frecuentes, pues cuando hablas de comida rápida y vamos pues a los conocidísimos restaurantes donde nos ponen nuestra hamburguesa, pues normalmente ahí llevas grasas saturadas por el tipo de carne que se utiliza y por el método de cocción o de y seguramente pues no utilicen, al ser comida más barata, pues es difícil que utilicen aceites de calidad. Luego también tenemos que descartar la bollería industrial y luego, pues, por supuesto, también las grasas rojas, o sea, las carnes rojas, pues hay que moderar su consumo. No debemos abusar ni comer todos los días de ellas. Hay otra fuente de ciertos ácidos grasos, por ejemplo, que suelen ser los lácteos, ¿vale? Los lácteos, en su justa medida, es un alimento que también es recomendable dentro de una dieta mediterránea equilibrada. Pero ahí nosotros solemos eliminarlos en las pacientes también con celulitis, porque contienen un producto que se llama ácido araquidónico, que tiene un efecto proinflamatorio en la piel con celulitis y hace que esa celulitis empeore. Entonces, pues, bueno, luego ya hay que personalizar en función de lo que quiera cada paciente. Está muy de moda la utilización de suplementos alimentarios. Sí. La leche con más calcio, sí. El otro con más yodo, el otro... ¿cuáles son los más utilizados, los productos estos más utilizados y si son recomendables? Pues, a ver, yo diría que cada vez estamos más convencidos de que sí son recomendables utilizar este tipo de suplementos para tener una dieta totalmente equilibrada a día de hoy.
Pues bueno, cuando hablamos de dieta saludable decimos que esa dieta siempre tiene que ser ligeramente hipocalórica, pero luego oímos que si es bueno tomar una manzana al día, que si es bueno tomar 3 nueces al día, que si es bueno tomar frutos rojos, que si el pescado, no sé, y al final empiezas a sumar todo eso y te salen 4.000 calorías diarias. Dices, pues es que no puedes tomar todo eso. Entonces sí que hay que tomar una dieta equilibrada, pero cada vez se están poniendo más suplementos a esa dieta equilibrada, pues para las necesidades de ciertos pacientes. Ahora está muy de moda el déficit de vitamina D, pues probablemente porque nos protegemos más del sol. Pues bueno, eso es un suplemento que por la dieta no podemos a lo mejor adquirir toda la vitamina D que nosotros necesitamos, y entonces pues lo tenemos que suplementar. Pues arreglaría yendo a la playa a tomar el sol. Claro, pero tienes el riesgo de melanoma también, entonces una cosa por la otra. No tenemos una pero salud segura. Claro. A día de hoy lo que está claro es que con los hábitos de vida que tenemos, pues cada vez hay más suplementos que se utilizan y que además están cada vez más estudiados y que son cada vez más seguros. Claro que ya no es tomarse un complejo de vitaminas así al tuntún, sino que se puede ir dirigiendo más a las necesidades de cada paciente. Siempre que hablamos de dieta siempre pensamos eso, que es un problema para perder peso. Sí. ¿Se puede perder peso manteniendo tu aspecto saludable? Porque el problema es que cuando tú adelgazas, ni claro, la cara ni el cuerpo se te queda feliz. Claro, evidentemente. Eso es. Sí, siempre solemos asociar esa cara pues más redondita, más rellena, pues a un aspecto más saludable. Y cuando perdemos peso, si lo perdemos de forma saludable, generalmente también deberíamos mantener ese aspecto. Sí que es verdad que hay ciertas dietas que han sido más agresivas en las que se pierde peso a base de quitar ciertos nutrientes y entonces la piel lo nota, la piel produce flacidez y se cae. Cuando perdemos peso siempre recomendamos pues hacer un poquito de ejercicio físico, porque eso tonifica el músculo que tenemos debajo de la piel, ¿vale? Y si nosotros debajo de la piel tenemos un músculo bien tonificado, eso va a tirar hacia arriba. Pero también nuestra piel necesita colágeno para tener una estructura y que no se vaya cayendo. Las fibras de colágeno se van ensamblando unas con otras. Y para que nosotros produzcamos colágeno necesitamos proteína. Entonces, si nos ponemos a perder peso comiendo menos proteínas de las que necesitamos, pues lógicamente ese colágeno se va descolgando. Entonces, es muy importante a la hora de perder peso que la dieta esté ajustada a las necesidades de proteínas que tiene cada paciente y que tomemos un aporte, pues sobre todo de vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, pero también es una de sus funciones que tiene es ayudar a las fibras de colágeno a que se vayan ensamblando entre ellas. Entonces conseguimos que ese colágeno se siga produciendo a la vez que vamos perdiendo volumen en nuestro cuerpo. Claro. Eduardo, ¿existen algunos alimentos? Siempre existe el bulo de la zanahoria para ponerte moreno, o determinados productos alimentarios para determinadas zonas del cuerpo, ¿o eso es un mito? Bueno, a ver, la zanahoria, por ejemplo, sí que ayuda a coger color porque es muy rica en betacarotenos, y los betacarotenos se acumulan en nuestra piel, entonces nos dan un aspecto así como un poquito más amarillento, más anaranjado, pero claro, eso no es sinónimo de que nos estemos poniendo morenos. O sea, que no hay una determinada medicación que valga para una determinada solución. Eso es. Al final todo se tiene que englobar dentro de una dieta equilibrada y bueno, pues ya sabes que esto de la medicina es bastante amplio. Sí, es verdad que los betacarotenos pues son muy suelen abundar en productos vegetales, no solamente en la zanahoria, también el tomate es muy rico en betacarotenos, por ejemplo, y eso nos ayuda a que nuestra piel coja el moreno de una forma más saludable. Si nuestra piel es abundante en ciertos antioxidantes, pues eso va a hacer que nos mejore también. Bueno, Eduardo, creo que hemos dado un punto general con respecto al tema que teníamos hoy de la nutrición y la belleza exterior. Estupendo. Pues, así que te agradezco mucho tu visita. Ya sabes que cuando tengas algo que comunicarnos, está abierto para que tú vengas. Estupendo. Y nos lo digas y aprendamos. Que pues, cuando el hombre deja gracias de aprender, empieza a envejecer. Eso sí que es verdad. Y a perjudicarse. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Encantado. Gracias, Eduardo.